objetivo mío es hablar del contexto y de algunos debates del Congreso que declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Primera cuestión, no es la independencia de la Argentina, sino que el 9 de julio, como parte de un Congreso que había iniciado el 24 de marzo, decreta la independencia, vamos a decir, un territorio hoy más eminentemente americano que propiamente argentino. La independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica se inscribe en un proceso, un ciclo revolucionario anticolonial en América, que involucró las colonias españolas, de un proceso que va desde la declaración de la independencia de Venezuela y que se cierra con la independencia de Cuba y Puerto Rico, pero que ubicó casi todas las potencias con posiciones coloniales en nuestro continente, las inglesas con la emancipación de Estados Unidos en 1776, las francesas con la independencia de Haití, las portuguesas posterior, recién 1822, y con un círculo incluso de emancipación anticolonialista de carácter de los pueblos originarios, y por citar un emblemático, Tupac Katari y Tupac Amaru, que en 1780-81 también estaban planteando una posición anticolonial. Entonces, el ciclo de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica se inscribe en un ciclo de independencias, podemos decir, mucho más amplio, a nivel local, regional y mundial. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El Congreso, como les mencionaba, es del 24 de marzo de 1816, allí se inicia, pero tiene antecedentes que voy a mencionar solamente algunos del proceso que se abre el 25 de mayo de 1810, y voy a mencionar solamente algunas cosas de lo que eran los territorios del Virreinato del Río de la Plata. A partir del 25 de mayo de 1810 hasta el 16, la creación la declaración de la independencia, hay dos cuestiones fundamentales que quiero resaltar. Por un lado, la reconfiguración del poder que se va a dar entre americanos españoles, entre criollos y españoles, y también hacia un debate hacia adentro de la estructura de castas y sociales de nuestro continente, que va a estar caracterizado también por un inicio de las hostilidades, enfrentamientos en el litoral, Santa Fe, Batalla de San Lorenzo, guerrillas en el Alto Perú, hoy actual Bolivia, Cochabamba con Arenales, Chuquisaca con Guarnes. Y se va a dar en ese inicio de hostilidades, con lo que se suponía era la representación del colonialismo español, se van a dar dos hechos político-militares que es importante que los rediscutamos a la independencia, y uno son los ejércitos auxiliares que fueron al Alto Perú, a Bolivia, y los otros los ejércitos auxiliares que fueron al Paraguay. O sea, el 25 de mayo de 1810 se inicia un ciclo de reconfiguración política que implicó ciertas actividades militares, y una de esas fueron intervención del gobierno de Buenos Aires en Paraguay y Bolivia, que no por casualidad los historiadores, tanto paraguayos como bolivianos, ponen como el impedimento fundamental para la unificación de estos territorios del Virreinato del Río de la Plata. Y estas intervenciones militares en el Paraguay, algunos historiadores uruguayos dicen, surge la negativa del Paraguay de participar en el Congreso de la Independencia. Entonces, por un lado, es una reconfiguración político y un inicio de enfrentamiento militar, que uno podría discutirlo críticamente, porque no fue simplemente combate contra los españoles, sino que implicó, insisto, visto desde Paraguay y Bolivia, o Alto Perú, una posición, podemos decir, prepotente de Buenos Aires hacia esos territorios. Segundo, entre 1810 y 1816 aparecen varios proyectos de creación institucional. Uno de los motivos del Congreso que declara la independencia es hacer una constitución, que no la va a hacer. Y una idea similar estuvo en la Asamblea del año 13. El año 13 la inicia, pero dura 2 años. Y en la Asamblea del año 13 es interesante, no se va a hacer una constitución tampoco, pero es un momento de ruptura con otro de los territorios del Virreinato del Río de la Plata, que es el Uruguay. Insisto, cuando uno llega a 1816 y ve las relaciones con Bolivia, con Paraguay y Uruguay, tiene que entender estas cosas. Y en el marco de esa asamblea, Artigas venía discutiendo y acaloradamente con Buenos Aires, principalmente porque en 1811 Buenos Aires pacta con el Imperio portugués para la ocupación de la Banda Oriental y ahí se produce el éxodo. Y Artigas manda a sus diputados a la asamblea del año 13 y le dice, tienen que discutir la independencia, el federalismo y la libertad de los puertos uruguayos. Buenos Aires desconoce a esos diputados. Y la Banda Oriental se va a crear
el Protectorado de los Pueblos Libres, es un congreso en Arroyo de la China, y con Entre Ríos, con Misiones, con Corrientes, Santa Fe y Córdoba, que en realidad también va a participar, va a tener una patita en los dos lados, genera otra expresión política que no va al Congreso de la Independencia. Y ahí se va a hacer, hacia el año 1815, un estatuto provisorio. Uno de los motivos de la Asamblea era crear una constitución que no se va a hacer, declarar la independencia que no se va a declarar. Y lo que hay, podemos decir, un texto fundacional, que entre otras cuestiones introduce un debate que se va a dar después cuando sí se genere otro marco constitucional, que es 1826, que tiene que ver con la participación política en el proceso revolucionario. Y el Estatuto Provisorio de 1815 dice que no tenían ciudadanía los domésticos asalariados y los que no tenían propiedad o oficio lucrativo, y introduce también otros bloqueos a lo que son los esclavos y las castas. Entonces ese ensayo de organización institucional también trae un conflicto que es muy fuerte, que va a ser la decisión de un sector de la oligarquía y del criollismo porteño de hacer una independencia para impedir el ascenso social de otros grupos. Entonces tanto la asamblea como el enfrentamiento con Artigas, tanto el estatuto provisorio, van generando un contexto, podemos decir, para una declaración de la independencia con algunas particularidades. Y también se va a dar un elemento interesante para discutir que se va a llevar a la mesa del Congreso de Tucumán, que tiene que ver en que entre 1810 y 1816 no son pocos los que plantean una independencia para avanzar hacia otro tipo de subordinaciones políticas. Con Londres, Arratea viaja personalmente. Con Londres en 1815, Alvear, vía embajada del Brasil, se junta con Lord Stratford. Rivadavia y Belgrano viajan en 1815 para instalar el infante Francisco de Paula, que era hijo de Carlos IV, emperador español. Y un sector también importante de la política argentina, digo importante no sé si en número, pero sí en personalidades, plantea la posibilidad de avanzar un protectorado con Francia. 1816, Pueyrredón plantea coronar a Luis Felipe. Y esta idea de hacer la independencia española para después coronar a un emperador británico o francés va a recorrer buena parte de la historia nacional. Por eso no es casualidad que en 1838, cuando invaden los franceses, un montón de políticos se ponen al servicio de Francia. Lo mismo va a ocurrir en 1845, y Alberdi, en un libro sobre la monarquía, en 1864, plantea coronar a Napoleón III. Este contexto te lleva a Tucumán. El Congreso de Tucumán se inicia el 24 de marzo. El 9 de julio es la declaración de la independencia. Como les comentaba, ¿quién no va al Congreso de Tucumán? Y por ahí, por el tiempo no me voy a extender demasiado, pues podemos discutir con las preguntas. Primero no va Paraguay. Paraguay había iniciado una revolución, 1811, que jura Fernando VII, como la de 25 de mayo de 1810 Argentina, y en 1813 va a declarar la independencia de España. Es uno de los primeros países en declarar la independencia real. Insisto, nosotros tenemos que llegar hasta 1816. Y va a declarar una independencia, va a crear un triunvirato con dos españoles y con un paraguayo que es la figura fuerte, que es el doctor Francia. Y Paraguay va a recorrer casi todo el proceso de la guerra y de la independencia de los márgenes. Y en buena medida la justificación de un sector de la política paraguaya de no participar en la guerra de la independencia es un negativo a meterse debajo de lo que ellos consideraban un sistema de opresión política porteña. Y buena medida, esto en buena medida te permite discutir hoy el Mercosur, ¿no? A 200 años de la declaración de la independencia, cómo estas tensiones entre regiones siguen vigentes. ¿Quién no va a estar? La banda oriental, actualmente Uruguay. ¿Por qué? Porque Artigas, reitero algo que ya dije, cuestiona la complicidad de Buenos Aires con el virrey Helio y con los portugueses para voltearlo en 1811. En 1813 habían rechazado sus diputados que iban con una agenda de federalismo, de independencia y democratización económica de las relaciones entre los países. Y además Artigas llegaba una agenda de reforma social que claramente era avanzada para la época y que tuvo medidas de política concreta, porque Artigas estuvo en el gobierno y también dejó unos textos fundacionales.
y con Artigas, como les comentaba, se llama Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes. Y Córdoba participa de la experiencia del protector de los pueblos libres, pero también del Congreso de Tucumán. ¿Quién no va a ir al Congreso de Tucumán? Lo que es el sector de las naciones de la Patagonia, mapuches, tehuelches. Y esto tenía que ver con una concepción geopolítica anclada sobre principios raciales. Y lo que era la cultura occidental, en buena medida colonialista, tuvo una visión muy crítica de las naciones no occidentales, que las consideraba algo menos que humana. Entonces podemos decir que buena parte del Congreso de Tucumán con estos sectores de la Patagonia no los consideró interlocutores políticos. Y la Patagonia no tuvo representación en ese congreso. Y el que sí iba a participar, y vale la pena resaltarlo, es Bolivia o Alto Perú. Había un Bajo Perú, que es hoy Perú, y había un Alto Perú, que es hoy Bolivia, más o menos. Con representantes de Charcas, Misque, Chichas, La Plata y Cochabamba. Y nosotros le vemos mucho a Bolivia, a la independencia, muchísimo. Primero porque Bolivia había formado en la Universidad de Chiquisaca a varios de nuestros intelectuales que habían iniciado la Revolución de Mayo, Moreno, Monteagudo, que después trabajó con O'Higgins, San Martín y Bolívar. Y en 1809 se inicia una reivindicación anticolonialista en la universidad. Segundo, porque quien presidió la primera junta de gobierno el 25 de mayo de 1810, que era Saavedra, era boliviano. Hoy es boliviano, en su momento era americano, porque Bolivia era el Alto Perú, parte de un virreinato. Y porque en buena medida, o algunas de las ideas, que cuando se discute la forma de gobierno, en 1816, un sector es monarquista y otro sector es republicano, entre los republicanos está Vicente Pasos Canqui, que era un boliviano de origen aymara, que había estado por Europa, que defiende la tesis de la república como sistema de gobierno. Y este tipo es interesante, por ahí Horacio conoce mejor que yo, porque después Fermín Chávez, un historiador contemporáneo del siglo XX, lo critica muy fuerte, por decir que traía ideas de lo que él consideraba el neocolonialismo europeo. Y también en buena medida la resistencia militar al colonialismo español se la debemos a la participación del Alto Perú en la guerrilla, en la guerra de guerrillas de las republiquetas, y figura más conocida posiblemente para nuestra cultura política, que es la figura de Juan Azurduy Padilla, que era el marido, que muere en la cruzada. Entonces, estos son los que están y los que no están. Este congreso va a estar caracterizado también por la reubicación de nuestros países en lo que fue una redefinición de la geopolítica mundial. Voy a hablar un segundito de esto y después de unos temas de discusión propiamente del congreso. La declaración de la independencia va a coexistir, por un lado, con la decadencia española, que va a ser ocupada por Napoleón, Europa, en términos militares, digo, el territorio español europeo, y que venían siendo ocupadas económicamente por Inglaterra. Segundo, es un proceso de redefinición geopolítica francesa, que vamos a ver que va a derivar su política colonial principalmente hacia el África y hacia el Asia, y que va a tener mucha más importancia en América ideológica que colonial, porque va a perder Canadá en 1763 con los ingleses, después los ingleses van, después de ahí va a salir un país independiente también de Inglaterra, va a vender Luisiana a los Estados Unidos, va a perder Haití en 1804, también acá se inicia un proceso importante de la independencia iberoamericana, y no puede consolidar la ocupación militar en Argentina en 1838 y 1845. Y tampoco varias décadas después va a poder ocupar, garantizar la ocupación militar de México en 1862-64 cuando pone un emperador. En ese contexto es cuando Alberdi dice hay que hacer una monarquía con un protectorado, con Francia, vía la ocupación francesa monárquica de México. Pero vamos a decir que Francia, por cuestiones políticas, militares, pierde casi todas las posiciones coloniales, prácticamente todas, menos una, la Guyana Francesa, que fue durante el siglo XIX y XX una cárcel y hoy es una base espacial militar de los franceses. Hay un proceso de redefinición también geopolítica mundial del imperialismo británico, que pierde las 13 colonias
con la creación de Estados Unidos, que no van a garantizar la ocupación militar de las colonias españolas, porque les va mal en las invasiones inglesas de 1806, le va a ir mal el intento de ocupación militar de 1845, van a perder el territorio actual Canadá y van a conservar solamente las Malvinas, que es la posición colonial que, como la Guyana francesa, mantienen en América hasta la fecha. Porque después va a haber otra Guyana británica que venía siendo holandesa, que los británicos se la quedan discutiéndolo con Holanda y con Venezuela. Y en 1831 es una posición colonial, pero que en 1966 declara la independencia. Entonces nosotros vamos a un congreso, insisto, donde las potencias mundiales estaban redefiniendo sus estrategias de reacomodamiento y Francia e Inglaterra iban a pasar de una estrategia militar a una estrategia cultural económica, exceptuando la Guyana francesa y las Malvinas, el resto de las colonias las fueron perdiendo. Va a haber una pérdida, como les comentaba hoy, la intervención directa de Portugal en nuestro continente con la declaración de la independencia de Brasil en 1822, pero Brasil, a diferencia de los otros países que integraron tanto el Virreinato del Río de la Plata como el Virreinato de las Indias, va a tener una expansión territorial inmensa. Uno puede decir Francia pierde lugares, Inglaterra pierde lugares, España pierde lugares, Portugal se genera un contexto para la independencia de Brasil y Brasil va a ocupar en términos territoriales parte importante del Uruguay, de Venezuela, de Bolivia, en la Argentina. Cuestión que va a implicar no pocos conflictos militares con nuestro país. Algunos directamente nuestro país apoya al Brasil, como es el caso de 1811 para voltear a Artigas. Y algo similar va a ser en el contexto de 1816, porque en 1816, en el marco del Congreso, los brasileros vuelven a ocupar el Uruguay. Y hay una reunión secreta y nuevamente los cabildantes, un sector importante, apoya al Brasil para que ocupe el Uruguay. Pero después, en 1827, hay una guerra con Brasil, que se gana militarmente y las negociaciones se pierden. Escalabrino Ortiz le dedica un libro a la política británica del Río de la Plata a explicar cómo de un triunfo militar va a ser una derrota política. Y después va a haber otra intervención militar, una lucha con Brasil en el marco de Rosas, en la batalla de Caseros. Y después la otra, que somos aliados de Brasil, destruimos Paraguay en el año 64. Entonces podemos decir que en ese proceso de redefinición geopolítica mundial, posiblemente Brasil tenía cierta claridad de algunas cuestiones, hacia dónde iba. Inglaterra y Francia van a revisar su metodología, pero yo creo que no van a cambiar sus objetivos como Estados nacionales. Y después esto coincide con el ascenso de los Estados Unidos. Independiente en 1776, que va a ir a la guerra contra España para separar Cuba y Puerto Rico. Puerto Rico todavía lo administra. Cuba más o menos lo administraron hasta la Revolución Cubana, mediados del siglo XX, que va a tener un conflicto militar con Argentina en Malvinas por un problema pesquero. Los pesqueros norteamericanos no van a respetar la normativa argentina y un hecho militar. Por eso también Alberdi en el 64 se anima a decir que las Malvinas son británicas porque se la dieron a los norteamericanos. Y una edición de sacó esa idea, es que por un conflicto, por el no cumplimiento del régimen de pesca nacional, hay un conflicto militar con la Argentina en el territorio de Malvinas. Pero quién sí, Estados Unidos en el siglo XIX, a la salida de la independencia, le va a poner en pie encima es a México. Texas, Arizona, Colorado, Nueva México, Nevada y California, es algo así como el 30-40% del territorio mexicano, hoy territorio norteamericano. Y en ese contexto general, y para cerrar, quiero hablar de tres cuestiones que se discuten en el Congreso. Primero, hay cuestiones políticas que se discuten en el Congreso. Por un lado está el sector que plantea tenemos que salir de la independencia con un autogobierno. Algunos dicen ese autogobierno tiene que ser monárquico. Lo dice Belgrano, lo dice San Martín, que no era congresal, pero fue un hombre fuerte de toda esa discusión política. Lo fue Güemes, que es un caudillo del interior. Lo fue Godoy Cruz. Incluso entre los monárquicos, algunos plantearon la monarquía atemperada con un inca. Godoy Cruz no estuvo de acuerdo y sí estuvieron de acuerdo San Martín y Belgrano.
La idea de monarquía era el gobierno centralizado fuerte. Al fin de cuentas, en buena medida, tenemos un poder ejecutivo con facultades extraordinarias para hacer decretos de necesidad de urgencia. Y no quiero decir que los decretos de necesidad de urgencia los inventó el Congreso de Tucumán. Lo que sí estoy diciendo es que hay una idea de ejecutivo fuerte que cuando se discute en el contexto de la declaración de la independencia, se discutió con la forma de la época, que era la monarquía. Y algunos plantearon el autogobierno monárquico con un representante inca para tener cierto anclaje en las tradiciones étnicos, raciales, históricas de nuestro continente. Y otro esto del inca le parecía una cosa terrible, escandalosa. Y después hubo un sector republicano. Uno era Pasos Hanqui, otro era Anchorena. Pero se da este debate y no se resuelve. Y después finalmente la discusión va a dar porque somos una república, no una monarquía. Pero esta idea monárquica, si bien no se implementa en su forma, de manera literal, innegablemente ¿sí? recorrió todo el sistema de organización con la idea de un ejecutivo fuerte que garantice la estabilidad en el marco de un nivel de enfrentamiento de anarquía reinante. Por eso también Alberti en el 64 va a hablar de la monarquía. Y después hubo otro sector del Congreso que planteó nuevamente la idea de protectorado. Y una de las ideas que dan vueltas es un protectorado medio portugués y español con Carlota Joaquina, que era hermana de Fernando VII y esposa del rey. Entonces no fueron pocos los que plantearon ese contexto frente a una hipótesis de guerra con España y decir, bueno, en realidad podemos discutir otra cosa, por la idea de la independencia radical, no va a ser fortuita, y avancemos hacia un sistema de articulación política incluso con España y Portugal. Por eso Medrano, que sí fue congresal, sugiere agregar al acta de la independencia el día 19 de julio que se declaraba la independencia de España y de toda otra dominación extranjera. Porque los rumores de la coronación de Carlota eran públicos. Entonces esa cuestión política recorrió, me parece a mí, toda la discusión del ciclo de la Revolución, del siglo XIX y del siglo XX. O sea, ¿cuál era el sistema político mejor para nuestros países y qué relación iba a haber entre la soberanía nacional y la soberanía extranjera? Después hubo discusiones económicas en ese Congreso. En la convocatoria del Congreso se menciona temas de impuestos, de bancos, de moneda, régimen agrario, imagínense que había que hacerlo casi todo. Hoy tenemos un banco central, una moneda, tenemos un banco de la Nación Argentina, pero todas estas son cuestiones del siglo XIX o XX. Avanzado siglo XIX o principalmente siglo XX, como es el caso del Banco Central. Entonces acá tampoco hubo demasiado acuerdo en muchas de las cuestiones. Por eso este Congreso tampoco sanciona una constitución como no lo hizo la Asamblea del año 13. En general hubo cierto acuerdo de combatir el monopolio español, que era una decisión del colonialismo español de administrar de manera férrea y centralizada la actividad económica con sus colonias, de la misma manera que lo hacían los ingleses o los franceses en sus posiciones coloniales. Pero ahí podemos decir que hay ciertas semillas de debate entre los que pensaron que la independencia tenía que derivar en una apertura comercial inglesa. Esto se había planteado en el primer triunvirato, y esta va a ser un poco la base filosófica e ideológica en el terreno económico de lo que llamó los unitarios, aunque esto es más complejo, más diverso. Y esta idea de apertura, insisto, hacer una independencia para avanzar en su sistema de articulación económico con el libre cambio con Inglaterra va a ser una idea muy fuerte de Buenos Aires, motivo de no pocas guerras civiles, y también, y de otra manera, del litoral, de un sector que vía Paraná tenía acceso al Atlántico. Después hubo otro sector que en este contexto empezó a plantear la posibilidad de conservar cierta estructura económica anterior a la independencia, incluso anterior a la declaración de la libertad comercial de 1809, que esto iba a generar las condiciones para un debate que iba a ser posterior, con Ferré, que le iba a dar con Rosas iba a ser una ley de aduana, y que de alguna manera era una idea que en el gobierno lleva al Paraguay, del doctor Franz y los dos López, padre e hijo. La idea de avanzar es un sistema económico que se pare sobre el desarrollo anterior y con ciertos márgenes de soberanía nacional para impedir la avalancha de productos extranjeros, genere condiciones de desarrollo y de producción
en el área que hoy parece simplificar sería la manufactura, la industria. Entonces estos debates no se resolvieron en el Congreso. Y no se van a resolver en Congreso, sino generalmente se van a resolver en el terreno de la guerra. Caseros, Pavón, guerra del Paraguay. Y después el tercer elemento, y con esto cierro, en el Congreso hubo una discusión social. O sea, si hubo discusiones políticas sobre la forma de gobierno, si hubo discusiones económicas sobre qué hacer con el continente de cara al cortar el cordón umbilical con los españoles. Una de las cuestiones que estaba dando vuelta era la reforma social. Y no digo que todo el mundo tenga esta idea, ¿no? Pero en general, cuando uno ve las reuniones secretas que le permiten al imperio portugués reforzar la ocupación militar sobre el Uruguay para terminar con Artigas, estamos hablando de 1816, Artigas poco tiempo después es derrocado y se exilia en el Paraguay. Entonces hubo una reunión secreta en el Congreso que se saca de encima Artigas. Y había muchas causas de por qué, pero una innegablemente era que Artigas, en términos sociales, planteaba la democratización del acceso a la tierra, la emancipación de los esclavos. Se había discutido en la asamblea del año 13 y dijeron, más o menos, el esclavo sigue siendo esclavo, el hijo esclavo es libre. Y después hubo fórmulas intermedias, el esclavo va a ser libre si se mete a la guerra. Lo dijo Alvear, después lo va a decir San Martín y lo va a decir Bolívar, después de una charla que tuvo con Petión en Haití. Entonces, uno ve la composición, la participación de quienes estaban en el Congreso. Y uno decía, ¿eran todos anti-Artigas? No. San Martín, hay una correspondencia epistolar con varios caudillos, su relación era buena. Ahora, en líneas generales, en ese marco, podemos decir que a Artigas le sueltan la mano. ¿Y por qué no pensar que en ese Congreso había una agenda social no resuelta? Y que de alguna manera, radicando el sector más radical en el plano social, iban a permitir consolidar lo que era el poder criollo, que va a terminar haciéndose código cuando se hagan leyes de lo que fue un hecho político-militar en las campañas al desierto, que se va a institucionalizar en el terreno cultural. Va a terminar este ciclo con Roca, con la ley 1420, pero previamente tenía las escuelas secundarias con Mitre y las escuelas militares con Sarmiento. Entonces, el poder criollo, el sector oligárquico, se va a consolidar económica, cultural y políticamente, porque es interesante ver que buena parte de los sistemas políticos tuvieron por mucho tiempo un sistema que prohibía la participación, votar o ser candidato a los pobres, a las mujeres, a los indios y los esclavos. Y finalmente, voy a terminar con una cita de General San Martín, año 1839, en correspondencia, donde San Martín expresa de alguna manera que era para él la independencia, a la cual, insisto, de su llegada al territorio nacional la había protagonizado fuerte, desde la política, impulsando a Alvear, desde la guerra de la Batalla de San Lorenzo, cruzando a Chile, al Alto Perú, y ya desde el exilio, en el marco de la agresión francesa, hay un proceso, podemos decir, de San Martín, de redefinición de una idea que él postulaba de lo que era genuinamente proceso revolucionario. Insisto, provincia de Buenos Aires, brigadier general Juan Manuel de Rosas a cargo de la política nacional, la escuadra francesa agrediendo militarmente las costas del Río de la Plata, y un sector importante de la política porteña al servicio del extranjero, Esteban Echeverría, Sarmiento, Alberdi. Y ahí San Martín va a decir, lo que no puedo concebir es que haya americanos que por indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Gracias. Bueno, siempre escucho con gusto a Aritz. Y voy a intentar hacer algunas puntualizaciones a lo que tú has dicho. En primer lugar, porque como habrán percibido, Aritz tocó todos los temas que por lo menos son los que a mí me interesan también. ¿Sí? Algo que
parece como una inscripción un poco exótica en el Congreso, es la promoción de la monarquía incaica, que está a cargo de Belgrano, y que al parecer, aunque las actas creo que no lo registran, porque si no lo recuerdo mal, fue en una reunión secreta. Belgrano venía de Europa con Rivadavia. Belgrano es un general ilustrado. En la autobiografía llega a decir que resisten al ejército auxiliador que va al Paraguay son los descendientes de los bárbaros españoles. O sea, emplea la noción de barbarie para los españoles, ¿no? Y era un monarquista conocido, un militante de la primera fila del carlotismo. Es lo que mencionó Aritz, la princesa Carlota era la reina de Brasil, la esposa del emperador, que había venido con él desde Portugal y era la hermana de Fernando VII. Por lo tanto, resolvía el problema de lo que hoy algunos llaman gobernabilidad, es una expresión anfractuosa, digamos, pero para decirlo más precisamente, resolvía la forma de gobierno político con vistas a la independencia. De modo que no le debió costar mucho a Belgrano pensar en un inca, pero no era un pensamiento tan frecuente. Para pensar en un monarca incaico, antes había que ser monarquista, antes que incaico o proincaico. La figura que se buscaba podría ser una figura monárquica al estilo de lo que en los años anteriores se había denominado la máscara de Fernando VII. Menos por los protagonistas directos de la historia que por los historiadores posteriores y por los críticos de los primeros políticos argentinos que se animaban a hablar de cierta autonomía. Por ejemplo, todo el carlotismo, que estaba muy activo en el Río de la Plata, con emisarios muy, muy diestros diplomáticamente, como uno napolitano, italiano, Contucci, Felipe Contucci, era un partido que tenía no pocos adherentes en Buenos Aires y en la milicia, eran muchos, insistía en que los miembros de la Junta y todos los políticos de la Junta invocaban a Fernando VII, pero era una mera máscara. De modo que el concepto de máscara es tanto de quienes lo critican como de quienes supuestamente lo esgrimen, pero mucho menos que quienes lo critican, porque quienes esgrimen la idea de máscara no son precisamente los que iban a proclamarla a la luz del día, si es que realmente se trataba de enmascarar algo. Por lo que parece, esa idea surge del proceso mexicano. Ahí sí, los primeros independentistas, Morelos creo, escribió con mucha más precisión la máscara de Fernando VII, de modo que era un problema que recorría toda América, toda Hispanoamérica, la idea de actuar en nombre de otro, en nombre del rey prisionero, de modo que eso originaba cierta comodidad. Esta situación, desde el punto de vista de la vida política, es sumamente sugestiva. Por eso me parece insinuante en relación a si la podemos cotejar con la propuesta de un rey incaico. Pero si consideráramos que Moreno y San Martín, que tenía cierta aceptación de esa misma idea, como dijo Aris, se dice que también Güemes, no, ignoro si hay algún documento al respecto, pero probablemente lo haya. Tampoco hay muchos documentos que digan esto. Incluso muchos atribuyen con bastante seriedad la idea del monarca incaico a Francisco de Miranda y a Inglaterra, y ahí se esclarecería un poquitito más por qué razón un monarca incaico podría también ser una máscara si finalmente fuera una política
inglesa. La política inglesa sobre el Río de la Plata y sobre el conjunto de América Latina, y sobre todo con la presencia de Lord Stanford como embajador inglés en la Corte de Brasil, en la Corte del Imperio, es sumamente sugestiva como para ignorar todas las maniobras de ayer, de hoy, y de no sabemos cuándo haría Gran Bretaña en medio de la situación argentina, que ayer como hoy, aunque con potencias diferentes en cada caso, aunque algunas son las mismas, expresa todos sus procesos políticos en medio de una maraña, de un tejido, de un urdimbre, digamos, internacional sumamente compleja. Los nombres son otros, han cambiado, pero las circunstancias, muchas de ellas no. Por eso la historia tiene esta insinuación permanente, esta ensoñación, su repetición y al mismo tiempo sus diferencias. Bueno, lo cierto es que hay una carta de Anchorena conocida, que se escribe a Rosas, que es el más escandalizado por la proposición de un monarca incaico. Escribe con mucho desprecio Anchorena, representante de Buenos Aires, que era una ciudad militarmente muy importante, pero poblacionalmente mucho menos importante que cualquiera de las ciudades mediterráneas del país, incluso de las del Alto Perú. Por eso Chuquisaca era el lugar donde iban a estudiar los chicos de Buenos Aires, los muchachos que hoy pueden ir a un centro internacional, a Harvard o a Miami, si se distraen mucho. Iban a Chuquisaca, que era una gran universidad, y además era un puesto de observación central de la economía colonial, la ciudad de La Paz, de La Plata, por las minas de plata. No sé incluso si Chuquisaca no quiere decir La Plata en quechua. De modo que lo de Belgrano deja una estela en la política argentina. Si realmente se quería coronar a un príncipe incaico y esto no fuera una política del Foreign Office, porque Miranda, que es un personaje interesantísimo y fascinante, es un gran aventurero, todo su archivo está en la Biblioteca de Londres, no por ninguna otra razón que su base de operaciones era Londres y sus amistades eran desde Catalina de Rusia hasta el primer ministro Pitt. Incluso se dice, discúlpenmelo porque creo que Mercedes nos presentó, por lo menos a mí como historiador, yo soy del se dice, el famoso se dice de Heidegger, que fue amante de Catalina de Rusia y que trazó los planos de la entrada del ejército inglés a Buenos Aires. Eso lo haría un personaje odioso, pero en los últimos años escuchamos a Chávez permanentemente hablar de Miranda. Hay algo nebuloso en torno a Miranda. Los nacionalistas católicos argentinos como Gálvez no lo desdeñaron. Gálvez escribió una gran biografía de Miranda y se dice que la idea de coronar a un príncipe azteca de un imperio destruido, porque hay que agregar eso, no era Napoleón III que ocupaba Argelia y había ocupado México. Era el príncipe de un imperio destruido. Entonces, por ese lado, se puede ver la indicación de Belgrano, que fue muy bien recibida por los diputados del Alto Perú, que en general tenían extracción indígena, muchos de ellos, y mal recibidas por los porteños. El principal de ellos, Anchorena, que hace un chiste grosero, que está en los manuales. Sí, o de dónde vamos a buscar ese Inca, dice, a las chicherías de Bolivia. Y además emplea expresiones despectivas de todo tipo. Bueno, es una Anchorena, uno de los principales terratenientes de la Argentina, ya desde aquel momento casi, aunque fue un poquito posterior, fue con Rosas que hicieron sus Anchorena, los Terreros, en fin, la familia de Rosas, digamos. Y la otra posibilidad es cierto atractivo que había en el Río de la Plata, en la literatura del Río de la Plata, y lo prueba Vicente López y Planes cuando escribe el himno, al escribir esas frases de fuerte entonación neoclásica, se conmueven del Inca las turmas, en su hueso revive y el ardor. Eran frases de guerra porque el himno es un himno de guerra, no los veis sobre México y Quito,
En fin, la proclama de un ejército, el himno nacional. No es la parte precisamente que se canta, la que hoy no se canta es la parte de guerra y fervorosamente antihispánica. Y ahí están las tumbas del Inca. Entonces la idea de las tumbas tiene algo de romántico, sin duda. La idea de la tumba origina la melancolía natural o con natural, con la muerte, con el tiempo, la memoria, con la extinción de las cosas. Muchos escritores de la época se habían formado en la devoción de las ruinas, por ejemplo Moreno, que traduce las ruinas de Palmira, de Volné, que precisamente trata de la ciudad que hoy de vez en cuando salen los diarios, por ya en ese momento es una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Y Sarmiento copia entero párrafos de Volné, el Facundo, entero los copia. Cuando Volné pone sale la luna sobre el río Éufrates, Sarmiento en vez de Éufrates pondrá el río de la Plata, o algo así, pero con un par de sustituciones, es fuertemente inspirador de la literatura rioplatense, digamos, y incluso de la política, porque la atracción por las ruinas no ha cesado. El nostálgico, el melancólico, el que critica el progresismo o el exceso de progreso, en fin. Y tanto el romanticismo como el neoclasicismo, que desconocían conceptos muy actuales como el de pueblo originario, que son conceptos de hace 20 o 30 años y que más bien tienen un cuño en la academia anglosajona que en las academias latinoamericanas. Pero bueno, es un concepto de gran importancia y con él y bajo su auspicio se plantean nuevas reivindicaciones que no eran exactamente en las que estaba pensando Belgrano. Eso, si uno lee la autobiografía de Belgrano, que es muy interesante, es una autobiografía muy formal, llega hasta el 14, es una pena que no se haya extendido. Es un personaje ingenuo, absolutamente ingenuo, que cuenta lo primero que se le ocurre. O sea, hay cosas que si uno se las da a leer un político de hoy, de cualquier partido que esté en la Cámara, dice, este hombre, ¿cómo llegó a general? Contaba todo, todas las conspiraciones. Él mismo se dice ingenuo, vaya de mí, qué ingenuo que soy al decir estas cosas. Y decidí aprender de la milicia porque nada sabía de ella. Y lo cierto es que aprende bastante bien y se convierte, más que en el abogado y economista que era, en un general, con bastante prudencia y con órdenes enérgicas. Y una visión de la independencia que tenía compromisos europeístas muy fuertes. De hecho, había viajado con Rivadavia a Londres y vuelve para ir al Congreso de Tucumán o coincide su vuelta, ya no dirigía el Ejército del Norte. Entonces, ahí me parece que hay algo para seguir buscando en esa proposición del Inca, que tampoco se dice quién es, aunque uno puede imaginar, había un Inca preso en Ceuta, un sobreviviente de las rebeliones que habían tenido lugar en 1774, ¿no? Bueno, sería 20, 30 años antes. Era un hombre grande, creo que era José Gabriel Túpac Amaru. Ceuta era una prisión, como hoy, eso no ha cambiado. El norte de África, seguramente esa prisión debe seguir existiendo todavía. Hoy debe haber otro tipo de presos, sin duda, ya sabemos quiénes son. Este hombre después viajó a Buenos Aires en los años 20. Y a propósito de Paso Canqui, sí era un indígena que dirigió la Gaceta Mercantil. Se turnaba con Monteagudo para dirigirla. Y era una especie de escritor a sueldo, eso es lo que yo creo, ¿no? Y bastante permeable a la política inglesa. Aunque eso plantea un tema inconmensurable en la Argentina, porque en realidad los permeables a la política inglesa, y si hoy le agregamos a la política norteamericana, casi todos los políticos que uno conoce. Entonces, no es un personaje que yo sepa, salvo lo que escribió Fermín, y que se conozca mucho, pero es un personaje muy sugestivo también, porque tiene una clara ascendencia indígena y participa
en casi todas las conspiraciones de Buenos Aires de la época, y siempre en un sentido muy, muy, es uno de los que creo que le atribuye a Moreno el plan de operación. Esta es una gran discusión, porque no es muy probable que lo haya escrito Moreno, basta una simple lectura para percibir que no es la escritura de Moreno. Y ahí sí está la cuestión de Fernando VII, porque lo más probable es que sea un documento carlotista, el plan de operaciones, tiene enormes posibilidades de serlo. Coincide con todo lo que el carlotismo le atribuye a Mariano Moreno, con todo. Y no coincide con nada que haya dicho públicamente Moreno, entonces tendría que ser él muy amante de los misterios. Y pone la palabra misterio el escritor del plan, pero el misterio de Fernando VII, ahí no es la máscara, es el misterio. Aprovechémonos del misterio. Es un poco inverosímil que alguien que tenga esa táctica política, digamos, de ponerse bajo la figura de un príncipe inhabilitado, lo diga. Por ejemplo, en los años 70 argentinos es un poco la situación de Perón, esa, frente a muchos grupos políticos. ¿Sabes? Se podría hablar de la máscara de Perón, pero nadie que pensaba de Perón, que tenía que ser superado como dirigente máximo de una fuerza política, lo decía de ese modo. ¿Y por qué no lo decía de ese modo? Porque la conciencia política siempre es dubitativa, no es una conciencia prístina. La conciencia del hombre táctico y simulador a veces es traicionera respecto a las tácticas y a las simulaciones que se creen poseer. Y muchas veces, como hoy lo demuestran muchos sobrevivientes de la época, se convierten, si es que realmente pensaban en una máscara, en la propia identidad explícita que esa máscara representaba. De modo que ninguna máscara es inocente. Si uno lee la idea del príncipe de Gramsci, es esa idea de máscara, pero mucho más activa, solo que lo llama mito y no máscara. Pero si cambiamos la palabra mito por la palabra máscara, ahí tenemos una beta extraordinaria para pensar el Congreso de Tucumán y esa propuesta de Belgrano. Entonces sería el mito incaico en la política de la Argentina. Y esos mitos indigenistas siguen presentes con una gran vivacidad. Y digo mito en el sentido de mariátegui, no en el sentido de una palabra vacía que nos conduce al engaño, sino por el contrario, un lugar lleno de sugestiones y lleno de promesas y de esperanzas. Entonces, en ese sentido, me parece que un congreso hecho en medio de una gran tormenta política, como no hubo ningún congreso que estuvo nunca en ningún otro lugar que ese, siempre la Asamblea del año 13 es contemporánea a la Batalla de Salta, esta es contemporánea a la formación del Ejército de los Andes, es contemporánea a las acciones militares de Portugal en la banda oriental. Entonces, este congreso tiene esa particularidad porque es el congreso de diplomáticos menores, digamos, diputados menores. Hoy son todas las calles que atravesamos en Boedo, Medrano, Boedo, precisamente Boedo era diputado por Córdoba, creo, y calles de Palermo, La Prida, etcétera, el famoso tema de la poesía de Borges, que sale del congreso y es acuchillado, un íntimo cuchillo, dice Borges. Es un Borges que le perdona la vida a los bárbaros, le atribuye la muerte de La Prida, del que si no me engaño dice que es un pariente lejano, Borges dice de muchos, que tiene, de la Finur, evidentemente sí, es un pariente, pero muy lejano. La Prida es acuchillado para vivir su drama latinoamericano o sudamericano, su destino sudamericano, de modo que ahí se privó de mencionar la barbarie y sí de mencionar algo así como el género político por excelencia, lo que tiene un destino fatídico. Y no otros son los destinos políticos, me parece. En realidad, para pensar la política de una forma extraordinaria, no ordinaria como habitualmente se piensa, es pensar que sus destinos están más ligados a lo fatídico que a otra cosa, para poder hacer cosas interesantes. Por eso a mí siempre me gustó la proposición de Belgrano, por más que parecería descabellada, aunque no lo era tanto en la poética de la época y no lo era tanto como diplomacia inglesa, aparentemente. Pero hoy resuena de otra manera la cuestión incaica. Por otro lado, había un libro que habían leído todos, el libro de Reynal.
todos habían leído a Reynal, que tenía una historia indoamericana, que no recuerdo el título. Y en esa historia indoamericana o hispanoamericana de Reynal, que influyó, Moreno también copia párrafos enteros. O sea, es una época muy interesante, porque no existía el periodismo, en la escritura, no existía el derecho de propiedad tan estrictamente marcado. Entonces, hoy lo hacen los periodistas sin ningún problema. Con una cita al principio, después se pone todo lo demás del mismo autor, sin necesidad de aclarar, y quizás pasa por ser de lo que uno llamaría cosecha propia. En aquel momento es muy habitual, todos los calcos que tiene Moreno de los libros que ha leído, de Reynal, sobre todo muchos. Y Reynal es un americanista que promueve la independencia, pero no antes de cierto tutelaje sobre los pueblos que están con cierta inferioridad de conocimientos, en fin, no es alguien que provee el esquema de civilización y barbarie, pero sí de una cierta inferioridad, como la infancia de los pueblos. Y por lo tanto tiene que haber una cierta tutoría, y esa es un poco la idea, que por momentos también Moreno tiene, se le escapa esa idea, y probablemente Belgrano también tenga, pero ahí debería ser una tutoría sobre un emperador incaico, era más difícil. Y más difícil era si había que trasladar la capital al Cusco. Entonces, basta que cerremos un minutito los ojos y pensemos las vastísimas consecuencias que hubiera tenido si eso se hubiera concretado. Probablemente hubiera sido una historia tan desviada de la que conocemos, sin campaña del desierto, sin General Roca, probablemente sin inmigrantes, y probablemente sin los movimientos sociales y políticos con los nombres que hoy conocemos, aunque con tantos movimientos sociales y políticos de raíz más étnica como los que hoy tienen lugar en Bolivia, quizás más parecido a eso. Pero hubiera sido posible este razonamiento, es posible hoy este razonamiento basado en los pobres hechos que tiene que nos ofrece la historia. Es apenas, no diría un ingenuo, pero es alguien que, sin embargo, dice algo tan poderoso que cuando Anchorena lo describe, con sorpresa dice, se despertaron gritos de aclamación. Y evidentemente habría que pensar qué hubiera pasado con el artiguismo si se hubiera concretado eso, pero los pueblos de raíz étnica que siguen Artigas, que son de índole tupí-guaraní, y que algunos de esos son sus hijos adoptivos, como el cacique Andresito, no provienen de un gran imperio. No. Son como, diríamos, etnias casi republicanas, al lado de los incas, que tenían formas de dominación. Los incas dominaban hasta el norte de la Argentina y mucho más abajo aún. Y toda la historia de los incas es también un poco la historia de los grandes imperios, la sujeción de otros pueblos con menores dispositivos culturales. Entonces, también se los invocaba porque ya no contaban, pero algo había ahí en la resistencia de los últimos herederos del imperio, es decir, en la familia Túpac Amaru. Algo había que era sugestivo aún para los porteños, mucho más para quienes no lo eran, pero aún para los porteños. Por eso digo, un porteño escribe el himno nacional, que era un gran poeta clásico, como Vicente López, y Planes. Lo escriben ellos, no lo escribe otro, diciendo algo sobre el incario. Entonces, el incario era lo que podría facilitar algún tipo de acción espiritual antihispánica. Podría provocar en el espíritu, digo, en el espíritu colectivo, a un arreglo más simple en relación a por qué debatir con España, no solo por razones económicas, el monopolio español, sino porque se había destruido un tesoro de la humanidad. Se había destruido una lengua, se había destruido una cultura, y no se llegó a decir que se había destruido un modelo económico. Pero eso se dijo después, de modo que el problema sigue teniendo actualidad. No hay que esperar mucho más, porque por lo menos 100 años más, escribe Mariátegui, que el socialismo peruano debía basarse en el modelo incaico, el modelo del ailiu, o sea, la propiedad colectiva.
inspira este pensamiento, el socialismo incaico, también en los trabajos de Marx sobre la comuna rusa, que tiene el mismo modelo de propiedad colectiva. Es el último Marx, es cierto, pero no quizás sea el más interesante Marx, el que con varias frases sumamente precisas respecto a la explotación comunitaria de la tierra y a la propiedad comunitaria, se desprende de muchas de las frases más rotundas del manifiesto comunista respecto a que la historia es solamente lineal. Aquí aparece como un tiempo circular, como un tiempo donde se vive un tipo de vida compartida de otra índole. Entonces eso plantea un problema central en la historia de las ideas del sistema de gobierno en la Argentina, porque da la impresión que se impone un republicanismo por descarte, un republicanismo que muy parecido a como hoy se usa la expresión república, como una especie de pequeño amuleto, el cual no precisaría ningún fervor del tipo que pudo haber tenido un Montesquieu o los grandes tratadistas de la República Romana. Es apenas un sinónimo de expresiones como civilización, estar cada día un poquito mejor, el país que queremos, estemos todos un poquito, seamos todos más amigos. O sea, se convierte en una suerte de sinonimia vinculada menos que a la teoría política, a la bobería dominante en la política nacional. Entonces, no es muy seguro que no haya sido así casi siempre. Por eso, lo voy a corregir un poquito, Aris, lo de Alberdi. Lo de Alberdi, porque eso creo que no tenemos muchas cosas para agarrarnos. Por supuesto, la independencia fue interesante. Si uno lee las actas, está el redactor, los originales están en la Casa de Tucumán, creo que en el Museo Mitre están también, y en internet se consultan. Yo los he visto antes de venir acá, y son emocionantes, la declaración es emocionante. No dice nada de la forma de gobierno, nada, pero está el juramento se agrega de toda otra potencia extranjera, y se elevan, se protestan loas a Dios. Es una prosa casi del siglo XVIII, pero muy entusiasta y muy epopésica. Es una escritura común en el siglo XIX argentino que proviene probablemente de la Revolución Inglesa, de la Revolución Francesa, y proviene de momentos de fuerte inestabilidad política, porque el Congreso es el reverso de la guerra y su complemento, o viceversa, como se lo quiera decir. Es la continuación de la guerra a través de discursos, actas. El redactor de la Asamblea es un lindísimo testimonio que queda de todos los debates que reseñó también Artiz. Y lo mismo el redactor de la Asamblea del año 13, que algunos miran con mayor desprecio porque no decidió nada. Decidió tantas cosas como, menos la independencia, trató casi todos los mismos temas que, no puedo decir, es mucho. Pero de todas maneras, la independencia fue una independencia acechada. Había que declararla, sin la menor duda. San Martín no podía cruzar los Andes sin un papel que dijera que era un país independiente. Y eso era, lo que podemos rescatar y medir con los tiempos contemporáneos, esa noción de independencia con la que hoy podríamos tener, tan limitada, tan recortada. No es que no lo estaba aquella, por supuesto, las operaciones de todo tipo que se hacían, sobre todo por parte de Inglaterra, están muy bien estudiadas en toda la historiografía argentina. Pero la tradición monárquica aparece en los momentos de urgencia, aparece en los momentos donde la situación brasilera inspira, como lo inspira Alberdi, porque Alberdi se inspira en el hecho de que el imperio de Brasil consiguió mantener como imperio, o sea, como monarquía, una unidad territorial que no se pudo mantener en los demás países de América Latina. Eso es un lugar común de la política brasilera, que le agradecen al imperio. Incluso en la perduración de las formas imperiales en Brasil es muy evidente. Muchas formas de cortesía, incluso en el trato diario, provienen del imperio. E incluso en un partido llamado de los trabajadores.
Yo personalmente no tengo nada con eso. Me parece que conservar maneras y formas históricas no está mal si los contenidos sociales son de transformación. No. Pero si uno va a Brasil, un amigo o un empleado se le puede decir, ilustre reverendísimo se le puede decir a una persona. Y uno, apelando a su mera ciudadanía argentina, puede sentirse molesto de esos tratos imperiales que la gente más vinculada a la vida popular aún conserva. Pero puede provocar cierta ternura también, no hay por qué enojarse por eso. Bueno, Alberdi es monárquico en ese año, eso es lo que me pareció, lo que quería decir la artista. Porque Alberdi fue tantas cosas. Lo que hace interesante Alberdi es que después, 2 años después, ya no es más monárquico. Cuando escribe El crimen de la guerra, que es el 71, no quedan pizcas. Ahí es antimilitar, solamente antimilitar. Pues una especie de fanático extraño Alberdi. Es una figura interesantísima porque, de hecho, es el que más se le opuso a Sarmiento y a Mitre. Y ese recuerdo está, el Diario de la Nación lo sigue teniendo, ese recuerdo. Después se reconciliaba, porque tampoco se dejó de reconciliar con ambos, más con Sarmiento que con Mitre. Como joven siempre vaciló en atacar a Rosas. Aún exilado, escribe un gran trabajo que se llama La Argentina, 37 años después de la Revolución de Mayo, que claro, no es rosista, le atribuye a Rosas muchas cosas, pero ninguna tremenda, ninguna igual que los exilados de Montevideo, él está en Chile. ¿Y qué le interesa de Rosas? Por eso es el origen del revisionismo histórico, efectivo. Le interesa el papel de orden que cumple Rosas, eso lo festeja, porque Alberdi siempre fue un hombre de orden. Lo fue con Urquiza, lo fue como embajador de la Confederación. Y al mismo tiempo uno diría, pero ¿cómo? ¿Te gusta un hombre del orden? No puedes elegir un héroe un poquito más anárquico, más revolucionario, más tumultuoso. No tiene, lo tumultuoso no lo tiene, pero tiene la angustia del desterrado. Eso también es muy interesante, Alberdi. Uno de sus grandes trabajos son las palabras de un ausente, que es un trabajo un poco autocrítico, pero también contra San Martín. Uno diría, ¿quién se animaría a San Martín? Alberdi se le anima a San Martín. Y es injusto, después lo reconoce. Pero también tiene que ver con que el culto a San Martín no estaba instalado. San Martín había acabado de morir pocos años antes, y Alberdi lo acusa ni más ni menos que la pérdida del Alto Perú por haber seguido el camino de la cordillera. Es una acusación grave para un militar. Cuando toda la historiografía argentina dice que el camino de Belgrano, hay un gran libro de Rodolfo Kusch que dice eso precisamente, el camino de Belgrano era el racionalismo europeo, esta era una cosa de Rodolfo Kusch. Y en cambio el de San Martín era el pensamiento oblicuo, indigenista, pensamiento, diríamos, el pensamiento por abducción, la aproximación indirecta, diría el general inglés Liederhardt. Y Belgrano se estrellaba contra el general Goyeneche una y otra vez, ¿no? Que es donde tenía España las fuerzas más concentradas, que era el Alto Perú. Bueno, Alberdi lo acusa que se perdió el Alto Perú por tomar, así como Sarmiento pocos años después acusará a las rebeliones étnicas, y las llama así, de haber perdido Uruguay, y llama lo de Artigas rebelión étnica. Esa era una novedad, porque Sarmiento dice esto en 1880. Una novedad llamar rebelión étnica Artigas, porque pues, digamos, tiene fuertes componentes étnicos, gauchescos y también europeístas, rusonianos. De modo que eso es lo que hace interesante Artigas, ¿no? Que sea solo una rebelión étnica. Pero él le dice eso para condenarlo. Se perdió Uruguay por una rebelión étnica de Artigas. Y se perdió el Alto Perú por las rebeliones étnicas de Tupac Amaru, etc. Por eso Sarmiento postula una unidad racial para el pueblo argentino. Postula una fórmula que evite la mezcla racial. Bueno, eso es el Sarmiento más cercano al positivismo, es el último Sarmiento. Por eso interesa mucho hoy explorar qué le dio a Belgrano cambiar una princesa europea por un príncipe de un imperio fantasmático, de un imperio literario. En el fondo es una propuesta extremadamente literaria, si es que no fuera, como muchos calculan, que estaba detrás el verdadero imperio, que era el Imperio Británico.
es estar por detrás, hay que cuidarlo un poco, porque no siempre hay por detrás un imperio. A veces la historia es más lo que se ve que lo que no se ve. En este caso estamos apostando a que hay más máscaras de las que uno podría creer. Y en ese sentido me parece que ese rastro sigue presente hoy en el modo en que hay que replantear las cuestiones latinoamericanas en un momento de peligro para América Latina. Hoy precisaríamos un congreso, no este congreso, que es un congreso ficticio, digamos. El congreso es ficticio, haber votado por los fondos buitre y demás, me parece un congreso ficto, como dirían viejos nacionalistas. No es que yo lo sea, pero me parece que hay alguna ecuación de tipo moral e intelectual que hay que aplicarle a este congreso. Con el modo en que los diputados cambian su voto, con el modo en cómo se negocian los votos. Y me estoy refiriendo a todo el Congreso. Y hasta puedo decir la frase consabida con muy rigurosas y dignas excepciones, que no son muchas. Entonces, en ese sentido, me parece que el hecho que el año pasado se haya festejado como el Congreso que hizo Artigas en Ayuí, bueno, en Arroyo de la China, creo, del cual no hay mucha documentación. Es un hecho de gran importancia que se haya festejado, al que le debimos prestar más atención, porque los diputados de Artigas no van ni al Congreso del año 13 ni van al Congreso de Tucumán, salvo el de Córdoba, como bien dijo Aritz, que va a los dos. Artigas llega por la vía de Bustos a influir sobre Córdoba también. Entonces, ahí me parece que tendríamos que preguntarnos cuánto importa la documentación, porque ese congreso se hizo, pero no quedaron rastros. Y el Congreso de Tucumán, la Nación sacó inmediatamente que el gobierno anterior dispuso que conmemorar el año del Congreso de los Pueblos, que se hizo en la actual Concepción del Uruguay, creo que es. Ahí se hizo. Sacó un editorial furioso diciendo que ni el revisionismo de José María Rosa, ni el revisionismo de los Irasusta o de Escalabrín había llegado tan lejos de negar el Congreso de Tucumán. Y efectivamente uno percibe ahí las cosas que hizo el gobierno anterior, qué atrevimiento tenían, porque si se hubiera pensado dos veces, si se hubiera hecho llamando a historiadores, Pacho sacó un libro, otros historiadores reconociendo, pero no me acuerdo el nombre de uno muy bueno que dice: no hay documentación, pero voy a trabajar con documentación aleatoria, que Aris lo conoce, vos, un muchacho de Entre Ríos. Y de repente surgió en todo Entre Ríos un interés por Artigas, por un Artigas insurgente que ya no existe más en Uruguay. En Uruguay es un prócer oficial, no diré inerte, porque todo uruguayo se declara artiguista, pero cuando escucho un entrerriano es ese artiguista, hay una vibración diferente. Entonces esas vibraciones hay que manejarlas, precisarlas y invitarlas a nuestra propia conciencia con extremo cuidado, me parece, porque de repente tocamos nervios mal cicatrizados de la historia argentina sin la disposición suficiente o para refutarlos o para elevarles el nivel al nuestro también y al de ellos. Y eso no lo supimos hacer. Y probablemente ese congreso vuelva al olvido, porque no hay documentos. Lo que tiene el Congreso de Tucumán es que había, no sé, taquígrafos, creo que comienzan, es un pequeño detalle este, ¿no? Creo que comienzan con la Constitución del 19. Por eso están los debates, y en el 26 ya hay varios taquígrafos, y los debates son más completos. Pero acá estaba el que escribía las actas, no era un taquígrafo. Aunque la taquigrafía es más antigua, no había llegado todavía. A propósito de eso, en la Revolución Rusa, cuando Lenin se levanta en el Instituto Smolny y grita, artículo primero, se declara el socialismo en toda la extensión de Rusia, John Reed, a que asiste, dice, no había ningún taquígrafo para tomar esa frase, estaban en huelga también. Bueno, a lo mejor el 9 de julio también estaban en huelga los taquígrafos. En ese momento no había ATE, no había UPCN, así que no sé cómo sería la huelga en ese momento. Bueno, discúlpenme estas divagaciones, pero
para terminar, quiero agradecer la invitación a Mercedes, estar acá con Aris, que es un joven estudiador, que, joven en relación a mí, después no es joven en relación a otros más jóvenes aún, pero me encanta escucharlo. Quiero hacer puntualizaciones porque es obvio que no coincido en todo con lo que dice, pero menos que no coincide en todo, me importa que me encante escucharlo. Entonces eso me parece más importante. Y creo que volver a la historia de una manera no profesional, y profesional también desde luego, por eso lo di por descontado, volver a la historia de una manera no profesional es sustancial en estos momentos deshistorizados. Si algo caracteriza al actual presidente argentino, es un tipo específico de negación o de negativismo. No quiere decir negacionismo, porque el concepto se aplica a otra cosa, bien grave también, pero es una suerte de rechazo, de exclusión, de supresión, de sustracción, digamos mejor, esa sería la palabra. Hay una sustracción de la materia histórica. Eso no quiere decir que cada uno que hable tenga que citar a Belgrano, a Monteagudo, por ejemplo, Cristina hacía eso, lo hacía de una manera ligera muchas veces, y muchas veces se llegaba al punto de representar. Me acuerdo de un acto en Monumento a la Bandera en Rosario, y aparece un actor mientras Cristina está hablando de Belgrano, y el actor estaba caracterizado como Belgrano. Y en la televisión las cosas se confunden, y el actor empezó a hablar como Belgrano. Y si uno veía televisión, que es un poco un sistema espectral de ver el pasado, podía pensar que había resurgido Belgrano por la vía de un actor que hablaba como Belgrano y proclamaba la creación de la bandera. Entonces todos lo escuchaban como si fuera Belgrano. Entonces, no sé si está bien producir ese efecto o si finalmente buscamos que nuestro pensamiento se deje llevar, no diré pasivamente, pero sino dócilmente por el efecto de ciertos espectros que vienen a sustituir lo que en el mundo del presente no nos otorga fácilmente. Lo cierto es que este mundo del presente hoy es un mundo donde se ha sustraído en gran medida la reflexión sobre la historia. Por eso se pueden aceptar muy fácilmente pagar la deuda como se la pagó, porque se la pagó con los ojos del acreedor, ¿no? Con el del deudor que busca las mejores condiciones. Ahí los ojos de los que fueron a negociar fueron los ojos del deudor que negociaba con sí mismo. Perdón, del acreedor que negociaba con sí mismo. Así era fácil pagar. Por supuesto que era fácil pagar. Así como no se tiene en cuenta la decisión de las Naciones Unidas de extender la plataforma continental argentina. Eso es hecho, pasó, no importa como dice el presidente. ¿Y esto para qué sirve? Que es la peor fórmula del pensamiento instrumental. No se puede pensar instrumentalmente un país. Un país es lo no instrumental por excelencia. Un país es esto que estamos contando, ¿no? Es la idea de un príncipe de un reino extinguido. Por eso digo que esa idea tiene un poco que ver con la promesa que sigue siendo la Argentina. Podemos cuestionarla si es que fuera una maniobra política, una ingenuidad de Belgrano, también de San Martín. Podemos hacer mil cuestionamientos. Pero lo que no se puede cuestionar es que asociaba de una forma firme y emocionante la política a la imaginación. Y eso me parece que es lo último que deberíamos perder. Bueno, cierro aquí entonces y muchas gracias. Thank you.